Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y a la celebración de esta Santa Eucaristía. La palabra nos invita este domingo sexto del tiempo ordinario a que profundicemos en nuestra forma de actuar. Que esta forma de actuar sea de acorde a la ley de Dios, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Seamos obedientes al mandato de Dios. Hoy también celebramos el Día de la Jornada Nacional de la Pastoral Juvenil. Sean todos bienvenidos. Cantan las flores con armoniosa voz, y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz, y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de este mundo enlazados juntos van, entre penas y alegrías, hasta el cielo llegarán. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la tierra están llenos de amistad. No la niegues a tu hermano, que la espera en ti encontrar. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. Los caminos de la vida nos conducen de verdad al buen Dios, que te convida a entrar en la eternidad. Y cantan los prados, cantan las flores con armoniosa voz. Y mientras que cantan prados y flores, yo soy feliz pensando en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Hoy le damos gracias a Dios por habernos permitido vivir estas festividades, que estamos en plena festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Hoy pedimos muchas bendiciones a todos los jóvenes, a toda nuestra juventud, hijos. A todos los jóvenes que casualmente nuestra parroquia hoy con la hermana Estrella, pidiéndole por su salud para que se recupere,
en este momento. Hoy a las 2 de la tarde tenemos ese nuevo impulso del grupo juvenil, como siempre se ha destacado la parroquia. Pero presentamos ante el Señor el siguiente proyecto con los jóvenes. Queremos que en este nuevo giro juvenil, el joven se va a formar, va a tener formación todos los meses, una vez al mes. El joven del grupo juvenil todos los meses va a tener retiro o convivencia espiritual, todos los meses. El joven del grupo juvenil va a aprender a orar en la oración y en el canto, la alabanza al Señor. Eso lo vamos a hacer todos los meses, una vez al mes. El joven del grupo juvenil va a tener también la experiencia de salir a misionar y va a aprender de la misión y las dinámicas, convertirla en instrumento de evangelización. Entonces, además, desarrollaremos actividades deportivas, también desarrollaremos actividades de cultura, actividades para el canto. Todo esto, este nuevo proyecto para nuestros jóvenes de formación en el grupo juvenil. Y seguiremos totalmente el carisma de un santo que se dedicó a los jóvenes. Ese será totalmente el carisma, que es el nuevo giro que hace la parroquia en esta fiesta patronal. Al mismo tiempo, agradecido con Dios por la bendición de los nuevos ministerios, agradecido con el Señor. Y agradezco a Dios a aquellos que me han ayudado, me ayudaron con la rifa que se la ganó, la vendió Marina Castro, que ya el premio está, lo vamos a entregar totalmente tal como lo dijimos. Todos quedaron sorprendidos del premio, sí, valía la pena, es costoso el premio. Joaquín nos sirvió para pagar el costo del premio y también para cubrir la ofrenda que, como le decíamos ayer a Monseñor, desde nuestra pobreza, porque la parroquia está en esa situación crítica económica, dábamos lo mejor para la gran obra de Dios, el seminario Santo Tomás de Aquino. Todos los fieles, siéntanse que hemos hecho una gran ofrenda que Dios y la Virgen nos la ha permitido hacer. Al mismo tiempo, a todos nos preparamos para la misa crismal. Encomendamos a Estrella Godoy, que está delicada de salud. Encomendamos al coronel Aparicio, ayer cumplía años, día de la patrona Nuestra Señora de Lourdes. Hoy compensamos ese detalle y al mismo tiempo nos está acompañando en el grupo de la liturgia. También pedimos a Dios Todopoderoso por Víctor Hernández, Hernán Moreno, Matea Camargo de Quintero, por José Leonel, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lleno de confianza en Dios y encomendando a todos nuestros bienhechores, encomendando también la salud de Doña Cleo, que con su detalle siempre ella en el servicio, encomendando a todos los que le ayudan, a todos los que han colaborado, encomendándolos a ustedes, mi querida familia, Nuestra Señora de Lourdes, decimos: yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Pues eres mi baluarte y mi refugio. Acompáñame y guía. Nos unimos con todos los ángeles y arcángeles y decimos todos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Invitamos a Cecilia. Señor Dios nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y la sinceridad de vida que nos haga dignos de esa presencia tuya. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y concédenos la intercesión y protección de nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora de Lourdes. Amén. En el libro del Eclesiástico nos invita a valorar los mandatos de Dios. Dios nos quiere puros, libres, responsables y fieles a Él. Ya que Él lo ve y lo sabe todo, a nadie se le ha dado el permiso de pecar. Del libro del Eclesiásticos. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor.
Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. En la carta de San Pablo a los Corintios nos hace la referencia a una sabiduría exquisita, pura, divina y misericordiosa. Una sabiduría que no es de este mundo. Escuchemos. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Aleluya.
Santo Evangelio de San Mateo, aparentemente Jesús se nos presenta como un reformador de la ley, pero Él nos dice: no he venido a abolir la ley o a los profetas, sino a dar plenitud. Escuchemos con atención. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en los reinos de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no de todo el que sea arrojado al lugar de castigo. Si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. ¿Han oído antes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Envía tu Espíritu y todo. Y renovarás. Y renovarás la paz de la tierra. La paz de la tierra. Oh Dios que leccionaste los corazones de los fieles. De los fieles. Con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu. Saboreamos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo, Señor nuestro. Amén. Y le decimos a nuestra patrona, oh Virgen de Lourdes, Reina de los mártires, Reina de los mártires, consuelo de los afligidos, consuelo de los afligidos, por la heroica paciencia, por la heroica paciencia que resplandeció en todos los actos de tu vida mortal, de tu vida mortal, desde Belén al Calvario, desde Belén al Calvario, desde la profecía de Simeón, desde la profecía de Simeón, hasta que te arrancaron de los brazos, te arrancaron de los brazos, el cadáver ensangrentado de tu divino hijo, de tu divino hijo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de esta parroquia. Ten misericordia de esta parroquia. Ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de mi familia. De todos los presentes. De todos los presentes. De todos los que nos escuchan por la radio. De todos los que nos escuchan por la radio. Los que nos ven por intercanal. Nos ven por intercanal. Ten misericordia de los que nos ven por las redes. Ten misericordia de los que nos ven por las redes. Ten misericordia, Señor, de todos los enfermos. De todos. De esta frontera. De esta frontera. Del Táchira. Del Táchira. De Venezuela. De Venezuela. Y ayúdame a sobrellevar. Y ayúdame a sobrellevar. Con cristiana resignación. Con cristiana resignación. El peso de las cruces. El peso de las cruces. Que el Señor tenga bien enviarme. Que el Señor tenga bien. Para labrar mi eterna felicidad. Para labrar mi eterna felicidad. En la gloria. En la gloria. Y vivir en tu dulce compañía. En tu dulce compañía. Por todos los siglos. Por todos los siglos. Y encomendamos también a San José diciéndole: Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo. Oh Santísimo José. Oh Santísimo José. Esposo de María. Esposo de María. Padre adoptivo de Jesús. Padre adoptivo de Jesús. Infinitas gracias damos a Dios. Infinitas gracias damos a Dios. Porque te escogió. Porque te escogió. Para tan altos ministerios. Para tan altos ministerios. Y haberte adornado. Y haberte adornado. Con todos los dones. Con todos los proporcionados. Proporcionados. A tan excelente grandeza. A tan excelente grandeza. Te rogamos. Te rogamos. Por el amor que tuviste. Por el amor que tuviste. Al divino niño. Al divino niño y a la Santísima Virgen María, Santísima Virgen que nos María, llene de amor a Dios, que nos llene de amor a Dios, de caridad al prójimo, de caridad al prójimo, de intensos deseos, y de intensos de recibir, de recibir a Jesús sacramentado, a Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía, en la Santa Eucaristía, en esta tierra, en esta tierra, y de acompañar, y de acompañar a nuestros, a nuestro Redentor, a nuestro Redentor, eternamente en el cielo, eternamente en el y cielo. Si conviene, y si conviene, para el bien de nuestra alma, para el bien de nuestra te alma, pedimos las gracias, te pedimos las gracias que necesitamos por la familia. La por, familia, la parroquia, por la parroquia, por esta frontera, por esta frontera, por Venezuela, por Venezuela, por nuestros seres queridos, por nuestros seres queridos, por los enfermos, por los enfermos, por la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica, en el mundo entero, por el mundo entero, por el Papa, por el Papa, y también por todos aquellos, y también por que necesitan de esta oración, que necesitan de esta oración, por todos los jóvenes, por todos los hoy jóvenes, en su día, hoy en su día, y aceptamos en todo, y aceptamos se cumpla en todo. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Lo pedimos, Padre, por Cristo, nuestro Señor. Señor. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Vamos al coronel Aparicio. Ha tenido un día muy especial de bendición, donde el Señor derramó su amor, su generosidad, donde el Señor nos mostró lo mucho que nos ama. Y ayer tuvimos realmente el paso del Señor y la bendición de la Santísima Virgen María en medio de nosotros. Por eso hoy
Señor nos llama a que nos demos cuenta de una verdad muy clara, hijos. Y es que Dios, a nuestra iglesia católica, la que Él fundó, porque no fundó otra iglesia, y está comprobado con hechos, con milagros, con presencia del Señor, de Dios, que no fundó otra iglesia sino la iglesia católica. El Señor es algo que nos distingue en nuestra iglesia, y nos distingue en nuestra iglesia que nos dio el libre albedrío, hijos. Y dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor, la palabra de Dios? Dice, si tú quieres, puedes guardar los mandamientos, permanecer fiel a ellos es cosa suya. Dice el Señor, puesto delante de ti, ha puesto delante de ti fuego y agua. Y nos dice, para que entendamos, que nos dio libre albedrío para actuar en esta tierra. Delante del hombre están puestas, están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Usted y yo tenemos el libre albedrío para escoger, hijos, sin que nos coaccionen, como algunos lo hacen cuando salen de la iglesia católica, sin que los amenacen. Aquí no amenazamos a nadie, hijos, como lo hacen otros que salen de la iglesia, que los amenazan, que los tratan totalmente con conjuros, con maldiciones. Eso no es de Dios. Por eso hoy el Señor dice, diga sí lo que tenga que decir sí, y diga no lo que tiene que decir no. Eso es lo hermoso de nuestra iglesia. Y por eso hoy hablamos con plena libertad. Y en este día de la juventud, en que reconocemos el valor de nuestros jóvenes, y que pedimos a Dios especialmente por aquellos que están presos, para que Dios Todopoderoso se apiade de ellos y haya la justicia realmente merecida. Hoy el Señor nos invita a eso. Y en ese libro albedrío, Dios nos dice en su palabra, los ojos del Señor ven con agrado a quienes le temen, hijos. Aquel que le teme al Señor.